Ahorita vamos a detenernos en el sexto centro psicoenergético, que también es conocido como el tercer ojo. Entonces les voy a platicar un poquito y vamos a hacer una rutina. Les aviso que está muy relacionado, como pues imagínense que es algo que está dentro del cerebro, pues está relacionado con los sentidos, ahorita vamos a platicar de eso, y obviamente con el sentido del oído y el equilibrio. Entonces vamos a hacer algunas posturas de equilibrio y como está aquí, muchas veces tenemos, se habla del drishti, que es como en donde vamos a enfocar la mirada, entonces muchas veces tenemos que enfocar la mirada en posturas inversas, inversiones, como parado de manos o parado de antebrazos, que no los vamos a hacer, nada más los voy a llevar un poco por la preparación para que algún día, tanto ustedes como yo, porque yo también estoy en este viaje, lo podamos lograr. Entonces, pues no sé si me quieren dejar sus comentarios, déjenme sus comentarios, díganme qué les ha parecido este viaje por el cuerpo sutil, deteniéndonos en cada uno de los chakras, qué les han parecido las rutinas, y ahí las leo en Proyecto M, los leo en Instagram y platicamos y vemos qué podemos hacer porque estamos a punto de acabar, vamos a terminar en el séptimo chakra y luego vamos a hacer yo creo que una rutina regresando, o sea, acuérdense que cuando subimos del primer chakra al último chakra es el camino de la iluminación, pero cuando lo hacemos al revés es el camino de la manifestación. Entonces yo creo que vamos a cerrar, no la siguiente clase, sino la que le sigue, vamos a hacer el camino de la manifestación. Y luego me habían pedido hacer alguna rutina para mejorar la fuerza abdominal, sobre todo para proteger la columna lumbar. Tenemos que tener como mucha fuerza en el abdomen para siempre tener protegida la columna lumbar. Entonces, bueno, pues me voy a ir a sentar y vamos a empezar con esta clase. Igual y si pueden tener a la mano un cinturón, sería bueno porque esto nos puede ayudar con algunas posturas, sobre todo una postura. Entonces, bueno, vamos a sentarnos. Voy a iniciar con el canto en sánscrito, con el que siempre inicio, que habla de aprender el uno del otro y de compartir información y de escuchar y de, pues, simplemente escuchar, estar atento, entender lo que la otra persona está sintiendo o viviendo y pues entender también lo que yo siento y vivo y aceptar todo lo que nos llega. Entonces vamos a llevar, vamos a cambiar hoy el mudra de las manos porque ya lo veremos más adelante, pero uno de los componentes del oído tiene la forma de un caracol. Entonces vamos a hacer el mudra de un caracol y con eso vamos a cantar, bueno, el canto que yo canto. Y luego hacemos todo son. Entonces van a poner su mano izquierda como si fueran a poner la tradicional postura de las manos, que es llevar las manos al pecho en forma de rezo. Y van a tomar con la mano derecha el pulgar de la mano izquierda y van a cubrir con los dedos de la mano izquierda los dedos de la mano derecha, pero van a poner el pulgar sobre los dedos. Entonces queda algo así, si se fijan, es como un caracol. Entonces, y como vamos a también a estar en este punto, en el tercer ojo, y vamos a hacer ejercicios de los ojos, si pueden, lleven su mirada a la punta de la nariz o a la punta de los dedos que se están tocando en este mudra que se llama Shankha Mudra, que es el de la concha, el del caracol. Entonces, siéntense en una postura cómoda, si necesitan elevar las caderas, pongan una toalla, una cobija, un blog, un libro, lo que necesiten y acuérdense de llevar la mirada, si pueden, a la punta de la nariz. Ahora vamos a hacer unos ejercicios para los ojos. Respiramos. Recuerden la respiración Ujjayi, que es como si estuvieran echando vaho en un vidrio, pero ahora con la boca cerrada. Y así es la inhalación y la exhalación, se tiene que escuchar. Y es como el sonido del mar, entonces hace todo el sentido tener la concha, el caracol y estemos haciendo el sonido del mar. Entonces, inhalamos. Sahana Bhavatu.
Sahanao bunaktu, sahaviriam karavavae, tejasvina vatitavastu, mavet peshavae. Inhalamos. Shanti, shanti, paz, paz, paz. Si quieren pueden soltar el mudra y les voy a platicar un poquito de este centro energético que está a la altura del el entrecejo, pero a la mitad del cerebro. Y ahí encontramos también algunas glándulas muy importantes, la glándula pineal, la pituitaria y el hipotálamo. Y la glándula pineal está muy relacionada con el sistema parasimpático porque es la que produce melatonina. Entonces llega un momento del día cuando ya supuestamente no debería haber luz y esa glándula empieza a producir la melatonina. El estado de sueño es súper importante para el ser humano porque es cuando nos recuperamos, cuando restauramos nuestro cuerpo. Entonces tiene una función muy importante esta glándula pineal y también está la pituitaria que se relaciona mucho más con el sistema simpático. La activación, en teoría, entre la glándula pineal y el hipotálamo se regulan todas las glándulas endocrinas de nuestro cuerpo. Entonces, es un centro súper importante. Ahora, es distinto a los demás centros que hemos trabajado y visitado porque, pues, en los demás centros podemos movernos, o sea, podemos hacer torsiones y entonces estamos activando las glándulas suprarrenales o el intestino o subimos las piernas y estamos, la clase pasada hicimos la vela, Salambha Sarvangasana, entonces ahí hacemos una compresión del cuello y entonces estamos activando cuello y tiroides y luego con la respiración también podemos activar pulmones y nuestro ritmo cardíaco. Entonces, las glándulas que están aquí adentro tienen un pequeño problema que es que pues están cubiertas por el cráneo. Entonces, no hay manera de moverlas o activarlas. Sí hay manera, pero no es tan evidente. Entonces, en la cabeza tenemos 22 huesos, de los cuales solo uno se mueve a voluntad, que es la mandíbula. Y la mandíbula está, bueno, obviamente nuestra boca está relacionada con lo que ingerimos y con el habla, y está unida al resto del cráneo con una articulación muy importante que tendemos, sobre todo en estas épocas de estrés, a tener todo el tiempo comprimida, activada. Lo que hacemos con la mandíbula son reacciones súper primarias. Por ejemplo, si se sorprenden con algo, a ver, imagínense que se sorprenden con algo, entonces se nos cae la mandíbula, se dice coloquialmente, se me cayó la mandíbula porque verdaderamente se cae, ¿no? Es como un acto reflejo. O cuando nos reímos a carcajadas, ja, 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 también abrimos la mandíbula. Ahora imagínense qué pasa si vienen manejando y de repente oyen un ruido muy fuerte fuera del coche. La primera reacción es subir hombros y cerrar la mandíbula y bajar la cabeza porque estamos como protegiendo toda esta zona. Y luego si estamos enojados, si alguien nos está diciendo algo que nos enoja, ¿qué hacemos? Apretamos la mandíbula. Entonces, en este hueso hay muchísima presión. Y eso finalmente tiene una repercusión en todos los demás huesos que sí se mueven, pero no a voluntad. Todo el tiempo se están acomodando, pero no los podemos mover a voluntad. Y mucha presión también sobre todas esas glándulas tan importantes. Y también está muy conectada esta articulación al oído. Y el oído tiene unos huesitos mínimos, chiquititos. Los huesos más chiquitos del cuerpo están en el oído. Y cuando estamos todo el tiempo así, porque vivimos en un estado de estrés, también estamos haciendo mucha presión sobre esos huesitos y sobre que están en el vestíbulo medio. O sea, el oído tiene tres compartimentos, el primero, el exterior, luego tiene uno medio y luego tiene el interior, que es donde está este caracol que les decía, y además es la zona que nos da el equilibrio. Si estamos todo el tiempo con la mandíbula así, hay gente que duerme con la mandíbula así, pues ¿qué estamos haciendo? Estamos metiendo también mucha presión en el oído y perdemos el balance de nuestro cuerpo. En esta clase vamos a hacer algunas posturas
de balance que nos ayudan pues a darnos cuenta también cómo estamos, porque si nuestro balance está un poco fuera de equilibrio, quiere decir a lo mejor que traemos mucha tensión y estamos creando mucha tensión en el oído. Entonces, este centro energético se dice que rige manas. Manas es la mente, pero la mente perceptual, la mente que recibe estímulos de nuestros órganos sensoriales y los procesa. Entonces, recibimos estímulos, tenemos un cúmulo de información que hemos ido guardando a lo largo de nuestra vida, lo procesamos e interpretamos. Entonces, este centro rige eso. Lo que buscamos para balancear este centro es retraer los sentidos, es decir, imagínense una tortuga como mete los bracitos y las patitas dentro del caparazón. Lo que queremos es retraer estos sentidos para no estar constantemente distraídos con todo lo que sucede a nuestro alrededor y entonces empezar a ver hacia adentro sin que los estímulos externos nos estén distrayendo. Entonces, esa es la idea. Si se acuerdan, hay una capa del cuerpo, mano maya kosha, que está también muy relacionada con eso, con la percepción, con la inteligencia de tomar información del exterior y darle un significado. Entonces, lo que buscamos con este centro, al balancear este centro energético, es primero también relajar todos estos huesos de la cabeza, empezando por la articulación de la mandíbula, que es sobre la que sí tenemos algo de control. Entonces, vamos a empezar nuestros ejercicios. Bueno, les decía, primero es balancear esto, pero el segundo es también balancear nuestro cuerpo, nuestro equilibrio, y empezar como a enfocarnos en aquello que le llaman drishti, que es hacia donde apunto la mirada, que debe ser como un rayo láser. Yo debo estar enfocado en una sola cosa. Entre más estímulos tengo, menos enfocado estoy. Es como, yo soy multitasking. No, no hay nadie que pueda hacer multitasking. Solo es distracción tras distracción tras distracción. Entonces, lo ideal es centrarnos en un solo punto. Entonces, también vamos a hacer estas posturas de equilibrio para ayudarnos, para soltar la mandíbula cuando las estemos haciendo, pero también vamos a hacer algunas posturas que requieren mucha más atención, que fijemos toda nuestra atención en este punto que se le llama drishti. Entonces, vamos a empezar por hacer algunos ejercicios que pueden ayudarnos con la mandíbula y si quieren, me voy a acercar un poquito para que me puedan ver. Lo primero que vamos a hacer para empezar a aflojar la mandíbula y entender cómo hacerle ver a nuestro cuerpo, porque la mandíbula está muy relacionada con las emociones, no es algo que podamos controlar tanto, entonces tenemos que tener mucha conciencia, porque como les digo, cuando nos sorprendemos, se nos cae la mandíbula, cuando nos enojamos, se nos contrae la mandíbula. Entonces hay que tener mucha conciencia y estar aflojando la mandíbula, porque eso también involucra los músculos del cuello y los músculos de los hombros. Entonces vivimos en un estado donde estamos así todo el tiempo, hay que relajar. Entonces uno de los ejercicios que se puede hacer es, ya sea acostados o sentados, tranquilos, elevando. Acuérdense, la clase pasada vimos cómo teníamos que estirar el cuello desde la base de la nuca. Sentimos cómo se eleva la cabeza, se eleva. Y entonces, en esta postura, con más tranquilidad, vamos a sacar la mandíbula hacia el frente y vamos a resistir, vamos a empujar con la muñeca, con la mano, hacia atrás. Y con eso estamos activando los músculos de la mandíbula. Y lo mismo podemos hacer hacia un lado, movemos la mandíbula hacia un lado y la empujamos con la boca. Digo, con la mano. Y lo mismo el otro lado, no voy a poder por el micrófono, pero igual mandan la mandíbula para el otro lado y la empujan. ¿Ok? Entonces, estos ejercicios nos ayudan cuando terminamos de hacer estos ejercicios. La mandíbula se siente más relajada y a lo mejor podemos dejar de apretar porque tendemos a estar apretando la mandíbula todo el tiempo. Entonces, bueno, ese es el primer ejercicio que pueden hacerlo. Les digo que lo pueden hacer acostados antes de dormirse. Ahora vamos a hacer ejercicios con los ojos. En clases anteriores les dije que los ojos son súper importantes porque los músculos que activamos cuando movemos los ojos, movemos la mirada, también activan los músculos que rodean
todas estas glándulas de las que les platiqué. Se dice que la glándula pituitaria se calcifica al llegar a cierta edad, pero hay quien dice que si hacemos ejercicios de los ojos, no se calcifica, sigue funcionando perfectamente bien. Entonces, el siguiente ejercicio es llevar la mirada arriba, la mirada, no la cabeza, la mirada arriba. Acuérdense, siempre bien sentaditas, sentaditos, espalda derecha, cuello estirado, mirada hacia arriba y luego mirada hacia abajo. Y mirada hacia arriba y hacia abajo. La cabeza no se mueve, hacia arriba y hacia abajo. Y luego lo vamos a hacer hacia un lado sin mover la cabeza, luego hacia el otro. Hacia un lado, hacia el otro. Tenemos la sensación de quiero mover la cabeza, pero no, la idea es nada más mover los ojos. Hacia un lado y hacia el otro. Ok, vamos a la esquina superior derecha, esquina inferior izquierda. Esquina superior derecha, esquina inferior izquierda. Y ahora vamos a esquina superior izquierda, esquina inferior derecha, sin mover la cabeza, esquina superior izquierda, esquina superior derecha. Y ahora vamos a ir trazando un círculo con los ojos. Entonces vamos, esquina superior derecha, esquina inferior derecha, esquina inferior izquierda, esquina superior izquierda, esquina superior derecha, inferior derecha, inferior izquierda y hacia arriba del lado izquierdo. Superior derecha, inferior derecha y así seguimos haciendo el círculo. Y luego a lo mejor pueden conectar los puntos sin mover la cabeza. Y vamos a ir hacia el otro lado. Esquina superior izquierda, inferior izquierda, inferior derecha, superior derecha. Y así seguimos haciendo este cuadro. Y en algún momento a lo mejor ya pueden conectar y pueden dar los círculos. Otro ejercicio muy bueno. Expongan el dedo enfrente de ustedes, sigan el dedo hasta la punta de la nariz. Otra vez, separen el dedo y sigan siempre el dedo hasta la punta de la nariz. Uno de los puntos para meditación, si pueden sostengan la mirada en la punta de la nariz, uno de los puntos que se puede utilizar durante la meditación es este, es la punta de la nariz. Otro punto que se usa mucho es el tercer ojo, entonces suban la mirada hacia el tercer ojo, entonces punta de la nariz, tercer ojo, punta de la nariz, tercer ojo, punta de la nariz, tercer ojo, y hay quien se baja hasta el corazón. Entonces hagan de cuenta que pueden voltear los ojos y ver el corazón. Entonces es todo el movimiento desde la mirada va lo más abajo que se pueda, punta de la nariz, tercer ojo. Punta en la nariz, corazón, punta en la nariz. Y todos estos ejercicios son muy buenos para mantener bien la musculatura de los ojos, nos ayudan además a ver mejor y ayudan con toda la musculatura, como les digo, de estas glándulas tan importantes. Entonces, hagan el ejercicio de la mandíbula para relajar la mandíbula y entonces dejar que todos estos huesitos que se mueven, se muevan. Sin ningún tipo de restricción o tratar de compensar, como estamos apretando, todos nuestros huesos están compensando eso. Y eso puede liberar también tensión y dolores de cabeza y hacernos sentir mejor y tal vez hasta dormir mejor. Entonces, bueno, pues esas son las dos prácticas con las que vamos a empezar en este momento. Vamos a llevar hombros hacia atrás, vamos a calentar un poquito para empezar con nuestra rutina. Hombros hacia atrás. Hombros hacia el frente. Vamos a llevar manos a los hombros y vamos a llevar codos hacia el frente, dando círculos completos con los hombros. Y hacia el otro lado, hacia atrás. Codos hacia atrás, círculos completos con los hombros. Ahora vamos a cambiar si estábamos sentados con el pie derecho enfrente o arriba, lo cambiamos. Vamos a inhalar, palmas al cielo, juntamos palmas arriba y al exhalar mano derecha al piso y vamos a hacer un estiramiento lateral del lado izquierdo. Estamos estirando el lado izquierdo,
Recuerden que el pecho no se colapsa, el pecho siempre tratamos de llevar el esternón hacia el cielo. Volvemos a inhalar, juntamos palmas arriba, al exhalar, mano izquierda al piso y lo mismo sin colapsar, tratamos de llevar el pecho al cielo. Una vez más, inhalamos, palmas al cielo, mano izquierda sobre rodilla derecha, inhalamos y hacemos una torsión leve. Al exhalar, torcemos. Cuando inhalamos, buscamos espacio. Al exhalar, torcemos. Uddiyana Bandha, activado todo el tiempo. Acuérdense el ombligo hacia atrás y hacia arriba. Regresamos la mirada al frente. Al exhalar, inhalar, manos arriba. Al exhalar, mano derecha, rodilla izquierda. Inhalamos, buscamos espacio. Exhalamos, entramos en la torsión. Inhalamos, buscamos espacio. Exhalamos, Uddiyana Bandha y entramos en la torsión. Uddiyana Bandha va a ser súper importante para la rutina de hoy. Exhalamos, mirada al frente, inhalamos, brazos arriba, exhalamos, manos al pecho. Vamos a hacer un par de ejercicios para entender qué es lo que se debe hacer, cuál es la base para un parado de manos. Y no quiere decir que vamos a hacer el parado de manos, no lo vamos a hacer. Pero solamente les voy a dar algunas de las bases, de las cosas más importantes en las que tenemos que fijarnos, porque el parado de manos es una postura muy compleja que involucra los músculos isquiotibiales, que involucra toda esta área Uddiyana Bandha, o sea, tenemos que tener esta área activada y que lleva mucha fuerza de los hombros y mucho movimiento de los hombros. Tenemos que ser capaces de mover el hombro en ciertas de cierta manera para que la línea cuando te paras de manos sea recta. Entonces, no vamos a pararnos de manos, pero podemos empezar a hacer algunos de estos ejercicios que después nos van a llevar muchos años después, tal vez 10 años, quién sabe. Pero es como la base, el fundamento para después hacer los parados de manos. Entonces, ya lo habíamos hecho, ya habíamos hecho este ejercicio que es, vamos a empujar el piso. Este movimiento del hombro se llama protractar. Protractar, que fue lo mismo que hicimos con la mandíbula. Protractamos la mandíbula hacia el frente y le empujamos con la mano. Entonces estamos haciendo eso mismo. Recuerden, yemas de los dedos, bases de los dedos, talón o suela de las manos y empujamos. Entonces estamos protractando, protractando. Entonces es importante que hagamos esto, que protractemos, mientras tenemos Uddiyana Bandha. En este ejercicio que estamos haciendo, activar Uddiyana Bandha. Entonces nuestra espalda se ve muy parecida a la del gato cuando hacemos el gato vaca. ¿Se acuerdan? Vaca, gato. Gato, vaca. Al inhalar, gato. Entonces es una postura muy parecida al gato. Tenemos mucha fuerza. Estamos haciendo mucha fuerza y vamos a mandar el cuerpo un poco hacia el frente. Pueden juntar sus rodillas. Entonces acuérdense, Uddiyana Bandha, bien puestas las manos, vamos a protractar y vamos a enviar el cuerpo al frente. Y este es un excelente ejercicio para incrementar la fuerza, para incrementar el rango de movilidad de nuestros hombros. Ok, regresamos, vamos a postura del niño, lleven su frente, su tercer ojo al piso, vamos a descansar un momentito. Entonces, bueno, este ejercicio es un ejercicio para preparar para el parado de manos y es muy bueno porque además fortalece. Entonces, si no les interesa hacer el parado de manos, perfecto. De todas formas, este ejercicio fortalece el cuerpo, fortalece los hombros, fortalece el abdomen. Entonces, está muy bien. Entonces, postura del niño. Nos levantamos y vamos a hacer rápidamente un saludo al sol. Entonces recuerden, samastitihi, levanten los dedos de los pies, las cuatro esquinas del pie lo colocan, las colocan, después van colocando el dedito chiquito al dedito gordo del pie. Vamos a hacer una rotación interna desde la cabeza del fémur. Vamos a, obviamente, las piernas tienen que estar activas. Vamos a bajar el coxis, vamos a activar Uddiyana Bandha, hueso púbico hacia las costillas y vamos como a tejer con un tejido fuerte, con un buen entrelazado, el abdomen. Vamos a sacar el pecho al frente, vamos a llevar manos, las manos, las palmas de las manos al frente y nuevamente subimos la base de la nuca para estirar el cuello
y la barbilla está paralela al piso. Samastitihi. Y esta es una postura también que requiere muchísimo, muchísima concentración y activación muscular. Inhalamos, Tadasana. Pueden llevar sus manos, juntarlas arriba o no. Y al exhalar, Uttanasana, nos doblamos desde la cadera. Inhalamos, pueden llevar sus manos a las espinillas, espalda recta. Exhalamos, nos vamos a la postura de cuatro puntos, rodillas al pecho, digo, rodillas al piso, pecho y barbilla al piso. Resbalamos el pecho por entre las manos, nos vamos a una cobra, regresamos al piso, otra vez postura de cuatro puntos y nos vamos al perro abajo. Entonces, de la postura de cuatro puntos, lleven su pecho a los muslos, empujen, abriendo los hombros, llevando las axilas que apunten al piso y cuando ya estén ahí en la postura, empiecen a estirar las piernas, lleven la cadera al cielo, los isquiones tratan de apuntar al cielo, mantengan Uddiyana Bandha, es decir, ombligo hacia atrás y hacia arriba, y la intención, y es solo una intención, es llevar los talones al piso. Perro mirando abajo. Esta postura también activa Ajna, que es el chakra con el que hoy estamos trabajando, sexto chakra, Ajna. Ajna significa conocimiento o sabiduría. Ahora sí, vamos a empezar una rutina para fluir y para el equilibrio. Entonces vamos a inhalar, extendemos la espalda y al exhalar dejamos caer la espalda sobre las piernas. Inhalamos, Tadasana, exhalamos, Samasthiti. De aquí vamos a inhalar, Uttanasana, postura de la silla. Manden las pompis hacia atrás. Que no se pronuncie la curvatura lumbar. Utkatasana, postura del poder, realmente significa. Aquí vamos a llevar manos al pecho y vamos a llevar pierna derecha sobre pierna, perdón, pierna izquierda sobre pierna derecha. Entonces se va a ver así. Estamos en Utkatasana, pierna izquierda sobre pierna derecha. Se pueden quedar aquí o pueden completar la vuelta. Como la pierna derecha, izquierda está sobre la pierna derecha. El brazo izquierdo debe estar debajo del brazo derecho. Entonces, lo que pueden hacer es abrir, colocar codo derecho sobre codo izquierdo y aquí es perfecto. O si pueden completar y tomarse las palmas de las manos, perfecto. Y si pueden llevar los dedos pulgares al tercer ojo, está muy bien. Aquí tenemos que subir los codos a la altura de los hombros. Y sentarnos un poco más. Postura del águila, Garudasana. De aquí vamos a soltar la pierna izquierda y la vamos a llevar hacia atrás sin soltar los brazos. Y vamos a hacer esto varias veces. Traten de que los deditos de la pierna izquierda apunten al piso. Al inhalar, regresamos. Al exhalar. Volvemos a la postura, inhalamos, nos paramos, al exhalar regresamos a Guerrero 3, inhalamos, nos elevamos, al exhalar regresamos a la postura del águila, una vez más inhalamos, al exhalar nos vamos a Guerrero 3, pueden soltar aquí los brazos, pueden juntar sus palmas, en el pecho, revisen que en la pierna izquierda, el dedo, los dedos estén apuntando hacia abajo para que la cadera no se abra. Queremos la cadera cuadrada. Entonces se pueden quedar aquí. Quien quiera un poco más puede estirar los brazos hacia el frente y llevar la mirada al piso. De aquí, manos al piso. Vamos a hacer un split. Lleven la pierna izquierda lo más arriba que puedan y la vamos a colocar detrás como a quizás medio metro, no, un metro tal vez de distancia entre el talón de del pie derecho y el talón del pie izquierdo. Y entonces van a colocar el pie izquierdo en un ángulo de 45 grados, el pie derecho está viendo al frente y lo que vamos a hacer es meter el abdomen, vamos a inhalar, metemos el abdomen y al exhalar nos doblamos. Este ejercicio es, como les decía, se requiere mucha fortaleza y elasticidad de los músculos isquiotibiales para hacer un parado de manos.
Entonces, la idea es llevar el tercer ojo hacia la pierna. Entonces, pueden doblar la rodilla y luego tratarla de estirar. La fuerza no viene de la espalda. La espalda no debemos sentir absolutamente nada. La fuerza debe venir del músculo isquiotibial. Es el músculo que queremos activar. Vamos a inhalar, extendemos hacia el frente y al exhalar juntamos los pies, nos vamos a Uttanasana, inhalamos, Ardha Uttanasana, exhalamos, inhalamos, Tadasana, exhalamos, Samasthiti. Ahora vamos a hacer el otro lado. Entonces, primero, bueno, Samasthiti. Chequen su postura, pecho al frente, coxis hacia abajo, rotación interna de las piernas, pies bien colocados en el piso, manos hacia el frente, Samasthiti. Acuérdense, vamos a estirar el cuello. Al inhalar, postura de la silla. Al exhalar, manos al pecho. Ahora vamos a hacer la otra pierna. Entonces, al inhalar, vamos a cruzar la pierna derecha sobre la pierna izquierda. Quien quiera un poco más puede continuar la vuelta. Como la pierna derecha está arriba, vamos a estirar nuestras manos hacia el frente, mano derecha o brazo derecho por debajo, codo izquierdo arriba del codo derecho y pueden quedarse así. Esto es buenísimo. O si quieren un poco más, continúen la vuelta, las palmas se tocan, los dedos gordos o uno de los dedos gordos toca el tercer ojo. Entonces, estamos así y de aquí, acuérdense, subimos los codos para que estén a la altura de los hombros, nos sentamos un poco más, vamos a inhalar, vamos hacia arriba y al exhalar enviamos pierna derecha atrás a postura de guerrero 3. Inhalamos hacia arriba y al exhalar postura del águila. Inhalamos hacia arriba, al exhalar guerrero 3 con brazos de águila. Inhalamos hacia arriba, exhalamos, postura del águila. Y la última, inhalamos hacia arriba, exhalamos, guerrero 3, sueltan los brazos. Si quieren, llevan palmas al pecho. Quien quiera un poco más puede estirar brazos al frente, que no quepo bien aquí. Brazos al frente. Si se caen, también es perfecto. Entonces, guerrero 3, brazos al frente. Mirada al piso, activando Uddiyana Bandha. De aquí bajamos las manos al piso y nos mandamos esta pierna derecha alta, alta, alta. Si quieren pueden poner punta, pero no abran la cadera. Y luego la bajamos como a 1 metro de la otra pierna. El pie derecho tiene que estar en un ángulo de 45 grados, pie izquierdo apuntando al frente. Y lo que vamos a hacer es bajar, tratar de llevar tercer ojo hacia la pierna, doblen la pierna izquierda y la idea es empezar a estirar esta pierna sintiendo toda la fuerza en el músculo isquiotibial. Inhalamos, estiramos la espalda, mirada al frente y al exhalar llevamos pie derecho junto al pie izquierdo, Uttanasana. Inhalamos, Ardha Uttanasana. Exhalamos, Uttanasana. Inhalamos, Tadasana. Exhalamos, Samasthiti. Bueno, entonces esta fue una rutina justo para practicar todo este tema del balance. Como se habrán dado cuenta, es una rutina muy difícil. Tuvieron que activar muchos músculos, pero la idea siempre es tener en mente este drishti, por eso nos estábamos tocando en la postura del águila. Nos estábamos tocando el tercer ojo como para atraer y tener la atención ahí. Entonces, bueno, les prometí que íbamos a hacer al menos cómo debemos tener el cuerpo para parado de manos, que es una postura también muy importante para la activación de este centro psicoenergético. Entonces, también primero, antes del parado de manos, les quería comentar que hay otra postura, el parado de antebrazos, también. Es muy bueno para la activación de este centro energético. Entonces, el parado de antebrazos lo podemos practicar. Si estamos en la postura del perro, recuerden
poner bien las manos, doblar las rodillas, llevar el pecho hacia las rodillas, abrir los hombros, rotación externa de los hombros, y ya que están aquí, no tienen peso en las muñecas, empiecen a estirar las piernas con la intención de llevar los talones al piso. Esta es la postura del perro mirando abajo. Adho Mukha Svanasana. Ahora, vamos a bajar los codos. ¿Ok? Y entonces esta postura se transforma en la postura del delfín. Entonces la idea en esta postura es caminar los pies lo más que se pueda hacia los brazos y seguimos empujando hacia atrás. Otro de los ejercicios que podemos hacer para los hombros es este que estamos empujando hacia atrás y luego llevar la cabeza un poco al frente. Y otra vez hacia atrás y luego llevar la cabeza un poco al frente. Con eso calentamos los hombros. Luego podemos subir una pierna, la bajamos y podemos subir otra y la bajamos. Y nos vamos a la postura del niño. Pueden llevar sus manos por detrás. Recuerden rotación interna de los hombros para poder llevar las manos hacia atrás y pueden llevar la frente al piso. Descansamos un momento. Ahora, esta postura que hicimos del delfín, a veces se abren los codos y eso quiere decir que no tenemos la suficiente fuerza en los hombros. Entonces, para prevenir esto, se pueden poner el cinturón que les decía y entonces este cinturón, cuando ustedes estén empujando, les va a ayudar a crear la fuerza que se requiere para que no se abran los codos, porque es un tema que nos hace falta fuerza en los hombros. Entonces, igual lo pueden hacer con el cinturón y es igual, hacen hacia adelante y hacia atrás. Ahora, una de las partes importantes cuando se hacen estos ejercicios es que siempre tiene que estar contraído el abdomen, Uddiyana Bandha. Entonces, hacia el frente y hacia atrás, Uddiyana Bandha, frente, atrás, frente, atrás. Y lo mismo pueden empezar a subir la pierna, cambian y suben la otra pierna y cambian. Doblan rodillas y se van nuevamente a postura del niño. Ok. Bueno, pues esa también es una preparación y es una postura para ir fortaleciendo toda esta área que se necesita para el parado de manos. Entonces, bueno, pues ya habíamos visto este ejercicio de protractar y enviar hacia el frente y contraer todo el abdomen. Entonces, ahora vamos a tratar de hacer ese mismo ejercicio, pero paradas. Entonces, en lugar de estar en postura de cuatro puntos, vamos a estar paradas. Entonces, acuérdense, todo es una intención en yoga. No tiene que salir, es nada más. A lo mejor algún día dices, ay, pues se me antoja practicar esto, quién sabe cómo me salga. Todas empezamos sin saber. Pero el cuerpo es una maravilla porque sí se puede ir adaptando. A menos que tengan alguna condición de cuello o algo que sí tienen que cuidar y que es mejor que siempre consulten con su médico. Pero si no tienen ninguna condición y es como simplemente una restricción natural, el cuerpo se va abriendo. Y eso es lo bonito del yoga, que siempre podemos ir abriendo y abriendo y conociéndonos un poquito mejor. Entonces, en esta postura, pues sí, es importante que las manos lleguen al piso. Para que las manos lleguen al piso, el músculo isquiotibial tiene que ser elástico. Para que el músculo isquiotibial sea elástico, hay que hacer estos ejercicios que les comentaba de resistencia, de estiramiento, pero con resistencia. Entonces, uno de los ejercicios fue el que acabamos de hacer, que es este de la pirámide, donde doblan la pierna delantera y llevan la frente a la pierna, y ya que llevan la frente a la pierna, empiezan a estirar, pero sintiéndolo en este músculo, en el músculo isquiotibial, no en la espalda, no en el cuello, solamente en el músculo isquiotibial. Esos ejercicios les van a ayudar a que este músculo isquiotibial se vuelva mucho más elástico. Entonces, bueno, pues para tocar el piso, sí se requiere un poquito de ese músculo. Entonces, si llegan al piso, ponen sus yemas de los dedos, bases de los dedos y suela o talón de la mano
Y entonces lo que vamos a hacer es volver a redondear la espalda. En lugar de estirar y que la espalda esté recta, lo que queremos es redondearla, como en el gato, como en el gato. Y llevar el cuerpo hacia el frente, hacia el frente. O sea, que los hombros estén un poco más allá de las muñecas. No, no tenemos los hombros sobre las muñecas. O sea, si lo que queremos es ir creando esta fuerza en los hombros, entonces vamos a llevarlo más allá. Y ya que estamos aquí, podemos subir las puntas de los pies, el abdomen adentro y llevar una pierna al pecho. Soltamos y llevar otra pierna al pecho. Soltamos y si quieren, se relajan, se pueden relajar en Malasana. Muevan las muñecas. Y este ejercicio es muy bueno para ir encontrando el balance, porque para el parado de manos, lo que sucede es que tenemos que cambiar el balance de nuestro cuerpo y tenemos que enviar los hombros hacia el frente y ya luego cuando estamos de pie se endereza. Pero la primera postura es enviar el cuerpo hacia el frente para que haya peso hacia el frente y las caderas se puedan levantar. Otro ejercicio que se puede hacer para ir practicando, para algún día poder hacer el parado de manos, es, estamos en tabla, bueno, acuérdense, junten las rodillas, dedos, yemas de los dedos, base de los dedos, talón de las manos, y vamos a protractar y vamos a comprimir el abdomen, Uddiyana Bandha, y de aquí nos vamos a una tabla. Entonces ya estamos en tabla, ya estamos en tabla, toda la fuerza en los hombros, y podemos empezar a levantar las manos y empezamos a caminar sin perder la forma de que teníamos en la espalda. Y ya cuando caminan lo más que pueden, entonces llevan la mirada hacia los pies y siguen haciendo Uddiyana Bandha. Luego llevan las miradas hacia las manos y regresan, regresan, regresan. Pueden colocar rodillas en el tapete, pecho y barbilla, resbalan, cobra y regresamos a postura del niño. Entonces, todos esos ejercicios van fortaleciendo hombros y van dándole elasticidad a los isquiotibiales. Entonces, otro ejercicio que se puede hacer, que obviamente todos si quieren y pueden y les interesa ir probando, es esto mismo que acabamos de hacer, pero con la pared. Entonces, si quieren, y para ir probando y ir viendo esta sensación de cómo es que se vayan elevando los pies. Entonces, se pueden colocar en esta postura de la tabla, acuérdense, empujan, contraen y pueden ir subiendo un pie y el otro. Y ya que lo tienen arriba, pueden ir moviendo las manos y subiendo los pies hasta donde puedan y ya no les dé miedo. Y luego ponen en punta los pies, activan Uddiyana Bandha, voltean a ver los pies, cuentan hasta 5, regresan la mirada al frente y empiezan a caminar, bajando, bajando, bajan, rodillas al pecho, digo al piso, pecho y barbilla, resbalan y nos vamos a postura del niño. Entonces, esta es otra de las posturas que pueden hacer para ir sintiendo la fuerza e ir sintiendo cuando los pies ya están fuera del piso, pues es una sensación distinta, es una sensación que nos da miedo. Nos cambia la forma en la que tenemos para ver el mundo. Y eso es bueno, porque justo lo que queremos es cambiar la percepción cuando estamos activando este. Les voy a dar un último ejercicio ya para las más más y los más más aventurados. No es parado de manos, es la preparación. Y este parado de manos, que es contra la pared también, nos va a ayudar a entender cómo debemos activar toda esta zona para después ya poder hacer el parado de manos sin caernos. Entonces, lo vamos a hacer contra la pared. Si no pueden, si nunca han hecho un parado de manos, no lo hagan, sigan haciendo los ejercicios que hicimos antes. Si ya se aventuraron a medio pararse
de manos y pueden contra una pared, háganlo. Si no, es mejor primero ir fortaleciendo. Entonces, como puedan, como sea su mejor entrada al parado de manos, traten siempre, si ya se están parando de manos, siempre llevar esto, que es los hombros hacia adelante de las manos y tener contraído siempre el abdomen con Uddiyana Bandha. Entonces, vamos a llevar hacia adelante y suben de la manera que mejor les acomode. Van a poner la distancia debe ser la distancia ideal para que los dedos de los pies toquen la pared y ustedes estén derechos. Entonces, aquí vamos a activar Uddiyana Bandha. Y vamos a empujar, obviamente, con los hombros. Entonces, activamos Uddiyana Bandha. La idea es que no se paren los dedos de la pared. Es simplemente que sientan esta activación de Uddiyana Bandha. Y cuando sea suficiente, bajan con mucho control. Y esto les va a ayudar a ir entendiendo cuál es la activación que debe haber en esta zona y justamente pues el cambio de percepción, el ver la vida de otro modo, porque las inversiones sirven para ver la vida de otro modo. Y es lo que buscamos cuando buscamos el balance en este chakra y en el que le sigue. Y bueno, con eso vamos a terminar la clase. Vámonos un momentito Entonces recuerden, para Shavasana, doblen sus piernas, sus rodillas, levanten la cadera, colocan el sacro lentamente. Ya que está colocado el sacro, estiran las piernas, rotación interna desde el fémur y dejan caer los pies. Vamos a rotar externamente los brazos. Las manos quedan mirando al cielo y también antes a lo mejor de rotar los brazos, tomen la base de la nuca, jálenla y colóquenla. Y eso va a hacer que la barbilla quede mucho más cerca del pecho y eso hace que de manera natural se cierren los ojos sin tener que forzar. Y nos quedamos un momento aquí a descansar en Shavasana, que es la postura del cuerpo. Una postura para reconocer nuestra impermanencia en este mundo y la impermanencia de todos los seres con los que convivimos, todos los seres con los que compartimos este mundo material. Todos somos impermanentes y es algo que tenemos que aceptar. Y esta postura, justamente la idea, es llevarnos a eso, a reconocer. Y si quieren, se pueden quedar en esta postura el tiempo que quieran, los que ya se quieran. Regresar conmigo para terminar la clase, vamos a llevar rodillas al pecho, estiramos mano derecha por detrás, giramos sobre nuestro costado derecho y con ayuda de la mano izquierda por delante del pecho, empujamos y nos regresamos a nuestra postura inicial, nuestra postura fácil, Sukhasana. Nuevamente vamos a hacer el mudra. Shankha Mudra, entonces mano izquierda enfrente del pecho, mano derecha, los dedos de la mano derecha toman el pulgar izquierdo, dedos de la mano izquierda sobre dedos de la mano derecha y pulgar, la yema del pulgar toca las otras yemas de los demás dedos de la mano izquierda. Ujjayi, respiración Ujjayi, inhalamos. Swasti Vadyavya Paripadayantan Nayena Margena Mahima Himashaha Gobramanandhyaha Shupamaste Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Inhalamos.
los seres, a todos los mundos. Namaste. Gracias por acompañarme en esta clase. Espero que les haya servido y que los haya tal vez motivado para tratar de ir un poco más allá. Ay, qué bien. Hola, Jime, Moni, Heli, Juan Camoira. Gracias por acompañarme. Espero que les haya servido. Siempre es bueno reconocer lo que somos capaces de hacer, pero también es bueno probarnos para ver si podemos ir un poco más allá. Obviamente, depende mucho de cómo estamos, de nuestra salud, de si no tenemos alguna lesión, pero siempre vale la pena estirar un poquito la liga, porque nuestro cuerpo es una maravilla y nuestra mente también, y siempre podemos ser un poquito mejores y siempre podemos lograr algo, chiquito, pero siempre podemos lograr algo. Entonces, no se desesperen, espero que estos ejercicios para llegar a les hayan funcionado y nos vemos la siguiente clase, que es Sahasrara, el chakra de la coronilla de la cabeza. Gracias a todos.